Ok, ¿cómo hicimos encender este Maserati Gran Sport? El problema fue llave perdida. Se sacó el corte de llave, pero el corte de llave lo tuvimos que hacer en JMA, o sea, se hizo un corte normal, llave normal, sin transponder. El cliente consiguió esta, el corte no es, ¿sí? Entonces, tenemos dos problemas con este carro. En primer lugar, no hay forma de programar con inmovilizador. En dado caso, tuviéramos que tener un código y programarlo por OBD, lo cual no lo tenemos. Módulo Bosch se tiene que desconectar y hay que eliminar dos cositas aquí. Hay que eliminar inmovilizador, que la computadora ya no pida inmovilizador, o si pide, darle la información que guste. Aquí atrás hay un módulo que es el de alarma. Hay que quitarlo para que no haya lo que es la alarma, o sea, la bocina de alarma. Entonces giramos llave y ya que giramos llave, nosotros podemos dar marcha con este botón. El carro tiene que estar en neutral, tiene que estar en parking. Lo que hay que hacer es, en la computadora de motor, nosotros tenemos que conectar tres cables: alimentación, corriente, 12 voltios, corriente, aquí está arriba, y el azul es tierra. Entonces, corriente, tierra, y tenemos que conectar otro cablecito que es en la línea acá. Este carro todavía utiliza línea acá. Y lo que tenemos que poner es un emulador. El emulador, si está bien puesto de acuerdo a la escritura de la memoria que tiene, va a parpadear azul. Entonces va a estar parpadeando azul. Eso que parpadea azul nos indica que el carro está desinmovilizado. Detrás de la tableta de la computadora hay una memoria que es una 95P08, que es ese prom, no la toques ahorita. Entonces, cuando nosotros hacemos la lectura de ese prom, tenemos que transcribir o escribir ciertos valores en una memoria prom que viene dentro del emulador. Así nosotros eliminamos, ¿sí?, lo que es el valor del código de falla, que es inmovilizado. Entonces nosotros borramos códigos aquí. Okay. El carro no tiene llave con chip, la llave es una llave pues normal. Entonces cuando yo abro ignición, siempre el emulador va a estar mandando la señal que le gusta a la computadora, sin tener conectado lo que es el módulo inmovilizador. Vamos a presionar Start y lo vamos a prender. Vamos a prender. Qué bonito suena. Pues así hicimos o eliminamos que pidiera el módulo inmovilizador con base a lo que es un emulador Yuli. Muy bien, muchachos, así quedó listo este Maserati.